More than 30,000 tremors have rocked Antarctica since the end of August, according to the University of Chile, a spike in seismic activity that has intrigued researchers who study the remote snowbound continent. Scientists with the university's National Seismological Center said the small quakes, including one stronger shake of magnitude 6, were detected in the Bransfield Strait. A 60 mile wide ocean channel between the South Shetland Island and the Antarctic Peninsula. son tantos los sismos que ocurren por, por unidad de tiempo que los sismos que estamos eh, eh, localizando, o sea, identificando, lo hacemos con sistemas automáticos. De reconocimiento de patrones, en fin. Así que estamos estamos reconociendo los sismos de mayor magnitud, solamente los los, los más importantes. Es posible que haya muchos más. Nosotros hasta ahora eh, llevamos registrado más de 32.000 sismos entre digo, ocurriendo entre fines de agosto y, y principios de diciembre. Several tectonic plates and microplates meet near the strait leading to frequent rumbling but the past 3 months have been unusual according to the center Estos temblores el, el magnitude 6 que ha sido el de mayor magnitud que se ha registrado hasta el momento esa magnitud ha sido determinada por el servicio geológico de Estados Unidos Eh, 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 se revela, así como los temblores más importantes, los, los, los sismos de, de mayor magnitud que se puede estimar, da la forma de cómo se eh, cómo se propagan las ondas y la manera, la, la forma de la onda, uno puede eh, eh, estimar de qué tamaño eh, es el temblor y no solamente eso, sino que además la geometría de la falla. Y todas estas fallas indican una extensión, indican una apertura que el estrecho de Bransfield se sigue abriendo. Las estimaciones anteriores de, de cuál es la velocidad de apertura de este, de este estrecho hablan del orden de unos 7 8 milímetros por año eh, antes de esta secuencia de sismo. Pero justamente alrededor de a fines de agosto, eh, con mediciones de GPS que se pueden hacer a ambos lados, tanto en las islas Chetan del Sur como en la península antártica, esta separación ha aumentado a más de 15 centímetros por año. Entonces, eh, de 8 milímetros a 15 centímetros es un aumento de, de prácticamente 20 veces. Entonces, lo que indica que hay un proceso que está ocurriendo en este minuto, en este momento, de apertura más acelerada del Estrecho de Bransfield, donde las Islas Shetland se están separando más rápidamente de la Península Antártica. Estos signos han sido perceptibles en las bases en, en las bases que están más cercanas, digamos, ¿no es cierto?, en, la, en, la cerca, en, la, en las bases que están ubicadas en Isla de Rey Jorge, por ejemplo, eh, hay muchas bases de diferentes países, entre ellos la chilena en la, la, la base de Frey, eh, donde se han percibido estos estos, estos sismos. También eh, un poco más al sur eh, hay un poco hay bases también extendidas en las islas eh, en las islas Chetlán del Sur, un poco más al sur. Así es que en el área en general se dejan se dejan percibir estos temblores. Afortunadamente hasta ahora sin mayores consecuencias. The shakes have become so frequent that the strait itself once increasing in width at a rate of about 7 or 8 mm a year is now expanding 15 cm a year but the climate scientists of the University of Santiago said it was not yet clear how the tremors might be affecting the region's ice Mr. Clado. no hay evidencia de que este tipo de actividad sísmica en la magnitud en la que se ha estado presentando tenga efectos significativos en la estabilidad de los casquetes eh, polares, en los casquetes de hielo, tanto continentales como flotantes. Está previsto que en el caso de un gran sismo, el personal evacúe las bases, la mayoría de las bases están siempre en la costa de las Islas Shetland del Sur, y por lo tanto son vulnerables en el caso de un gran tsunami, eh, pero afortunadamente los sismos que se han presentado están lejos, de presentar una magnitud suficiente para eh, provocar un tsunami. Sin embargo, sí, sí está el personal de las bases eh, nacionales y extranjeras al tanto de que en el caso de percibirse un sismo de gran intensidad, sin necesidad de esperar ningún aviso, tienen que evacuar la costa y refugiarse en zonas altas. The de Peninsula is one of the fastest warming places on Earth, and scientists closely monitor the changing climate's impact on its icebergs and glaciers.